a un vídeo más del canal del Tidal 1. Soy Dani y me dirijo a Pitch and Putt Costa Dorada. Este fin de semana se celebra la prueba del circuito mundial de Pitch and Putt, World Pitch and Putt Tour. Y bueno, hoy grabaré el partido estelar. De hecho, hay una invitada muy especial a este torneo. Es una jugadora del Ladies European Tour. Y bueno, grabaré a ella, su partido y los partidos que vayan jugando mejor. Así que si no te quieres perder nada, quédate en el vídeo. Bueno, tenemos aquí a Mireia, vigente campeona de España. Mireia, si te quieres presentar. Soy Mireia Prat y soy jugadora del circuito europeo de profesionales. Y nada, es mi primera experiencia en el pitch and putt, bueno, en modo competición, y espero disfrutar y aprender mucho también. Muchas gracias, Mireia. Nada. Bueno, tenemos aquí a Alex, compañero de Mireia de partida. Alex, si te quieres presentar un poco para los espectadores del canal. Bueno, soy, para los que no me conocéis, Alex Alviñán Abril, y nada, he venido aquí pues para intentar disfrutar una jornada más del Pitch and Putt, que es un deporte que amamos y disfrutamos a tope, y nada, a ver qué tal va hoy. Alex, ¿cuál es tu hándicap de Pitch and Putt? Hándicap +6 y pico, ya llevo años jugando y bueno, estoy establecido. Muy bien, mucha suerte para hoy. Venga, que disfrutes. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas, yo soy Óscar O'Callaghan. Yo, como Mireia, ya profesional no soy, pero amante del pitch and putt, y a ver qué podemos hacer hoy. ¿Qué handicap tienes de pitch? De pitch estoy en +3. +3, muy bien, a disfrutar. Gracias. ¿Qué tal, Mireia? ¿Cómo ves estos primeros hoyos de la vuelta? Bien, falta coger un poco. ¿Habías jugado anteriormente el Pitch and Putt Costa Dorada o no? No, la primera vez. Sí, he jugado más el campo grande, pero el Pitch and Putt no. Bien, ¿y qué tal? ¿Cómo lo ves? Pasando el vídeo, acuérdate que te puedes suscribir gratuitamente al canal de YouTube. Hace poco llegamos a los 500 suscriptores y tenemos como meta llegar a los 1000 antes de que acabe el año. Así que para ello necesitamos tu ayuda, suscríbete. Subimos vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, vídeo guapísimos de golf, de pitch and putt, tips de golf, partidas muy entretenidas. Suscríbete, es gratis. Bien, sí que, bueno, como los hoyos son cortitos y también, bueno, es clave coger bien la distancia bien de los palos, que es lo que igual me está faltando un poco ahora, sí. Me estoy pasando un poco, y en los pads igual tirar un poco más valiente para pasarme más y darle opción a entrar. Vale. Pero bien, quedan muchos hoyos, disfrutándolo. Me Venga, gusta. Ahora, suerte. Ahora. Bueno, Alex, buen inicio con Verdi en el 1.
Luego has hecho unas recuperaciones excepcionales. ¿Cómo te sientes después de estos 5 hoyos? Pues me siento muy mal, tío, porque no le estoy dando bien a la bola. Tengo que descifrar algo. He perdido el swing totalmente. Menos mal que he metido 3 o 4 canotillos para par. Sí. Y esperemos que vaya un poco mejor a partir de ahora. Muy bien. Venga, va. Mucho ánimo. Gracias. Óscar, empezamos el hoyo 8, ¿cómo vas? Bueno, voy al par, un verde, un bogey, poquito... Verde al 2, ¿no? Verde al 2, sí, un buen tiro y un pat seguro, y el bogey, bueno, un tripat tonto, pero en un green muy difícil, lo cual tampoco es tan castigo. Afinar un poquito más los golpes cortos, creo que es lo que me toca, pero de momento bien. Sí, porque el swing lo he visto muy bien, muy, muy fluido. Sí, falta, como tú dices, ¿no? Esos golpecitos cortos, sí, esos de 50 a 60. Cortos, acabar de pillar la distancia perfecta. Muy pero bien. Bueno, bien. Mucho ánimo. Gracias. Bueno, tenemos aquí a otro jugadorazo de la familia Albiñana, Roger. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás jugando? Pues bastante bien, la verdad, sí. Que aguantando. Pensaba que haría más calor, así que tampoco lo estoy pasando tan mal. Y bueno, ya han caído algunos birdies, así que contento de momento. Muy bien. ¿Cómo vas ahora? Ahora voy 5 bajo. 5 bajo, muy bueno. Venga, a seguir. Venga, suerte. Gracias. Bueno, tenemos aquí a Alex Albiñana completando el trío de Albiñanas que juegan el campeonato. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué resultado? Bueno, llevas? Estoy aquí en el hoyo 15 ahora, voy 3 bajo. Una pena, he hecho 2 bogeys seguidos, iba 4 bajo y ahora he hecho un birdie. Y a ver si me animo el birdie. A ver qué tal. Vale. Campo está muy bien. ¿Sí? ¿Cómo ves los greens? Bien.
bien. Sí, sí. Tienen bastantes caídas, pero a ver si entran algunos verdes. Estupendo. A tope. Para el que no lo sepa, Alex es el ganador de la anterior prueba del World Pitch and Putt Tour. Un posible ganador de este torneo. Así que, bueno, te deseamos mucha suerte. Muchas gracias y a ver si defiendo el título. Venga. Venga. Bueno, Mireia, ya finalizada la primera vuelta de la prueba de Costa Dorada y Vendrell de World Pitch and Putt Tour. ¿Qué tal tus sensaciones? ¿Qué tal esta experiencia? Pues la verdad es que lo he pasado muy bien. He tenido muy buen grupo y nada, ha faltado apurar más las banderas y ser un poco más, apurar más, sobre todo los tiros desde el tee y los pads al final. Bueno, claro, es que he tenido opciones de birdie largas, entonces tampoco he metido solo un birdie, pero no he dejado cerca, así que yo creo que no he tenido ningún pad por debajo de 3 metros, así que nada, a seguir, y la verdad es que me lo he pasado muy bien y ahora pues nada, a ver el Vendrell qué tal y a seguir aprendiendo y disfrutando. ¿Qué te ha parecido el recorrido de Costa Dorada? ¿Habías jugado en otros campos de pitch and putt? ¿Has podido hacer como una comparación entre otros que hayas jugado y este? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es el pitch and putt que he jugado con los greens igual más pequeños que he visto y más duros. Lo he encontrado, bueno, ha sido un poco, bueno, no ha sido fácil y al final también que haya un poco de árboles por el medio también te hace pensar un poco más. Y las banderas, que algunas estaban apuradas o bien cortas de green o final, pues eso también hace que sea un poco más difícil que los otros, pero me ha gustado el ambiente, el campo está muy bien, está bien cuidado y a ver, seguir conociendo pitch and putt de Cataluña. Estupendo. ¿Es la primera competición que juegas así de este nivel o tu primer torneo de pitch and putt? Cuéntame un poco. Sí, de hecho me saqué la licencia de pitch and putt para jugar este campeonato. Jugar, ya ves, muy bien. Y nada, no me arrepiento porque es un mundo nuevo que también me sirve para practicar estos golpes cortos, claro. Que en el mundo del golf profesional en campo grande son los que al final nos dan los birdies y sí que es un poco diferente, pero sobre todo la EPA, pero es el primer campeonato de pitch and putt que juego y el último que había jugado igual tenía 9 años, que fui a un campamento de verano en sí. Mas Pagès, pero imagínate, hace 25 años. Perfecto, pues mucha suerte para la vuelta de esta tarde en Vendrell y para el día de mañana. Gracias. Y nada, te seguiremos en el LED Golf. Sí. Y nada, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros también. Adiós.